Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de historia, donde A nadie le aquí... importa. ¿Cómo que no te importa? Si aquí hacemos cultura, aquí A nadie le enseñamos... importa. Pero es A que... nadie le importa. Pero... A nadie le importa. De repente eso me recordó al... del Killer Instinct. Bueno, el día de hoy nos toca hablar de la historia del descubrimiento de América. Bueno, resulta que el descubrimiento de América llega a ser una cosa que prácticamente es de cultura general. ¿Quién no ha escuchado hablar del descubrimiento de América? Sobre todo si vives en el continente llamado América. Bueno, el que no sepa, se lo voy a decir muy brevemente. El descubrimiento de América tiene que ver con esa historia donde Cristóbal Colón, que era un genovés, trabajó bajo el patrocinio de los Reyes Católicos para hacer un viaje hacia el occidente de todo lo que era el Atlántico, el mar Mediterráneo. Desde España partió y tenía tres carabelas: la Pinta, la Niña, la Santa María, y llegó a tierra a la vista, así, a una tierra desconocida. Por allá, un lejano 12 de octubre del año 1492. Ese es. Bueno, déjenme decirles que, bueno, su primer viaje llega a lo que hoy día se conoce como Haití y Cuba, que son unas islas, ¿ya? En su segundo viaje, a Jamaica. Jamaica, ¿sí? En su tercer viaje, 6 años después del primero, llegó realmente al continente de América. Por el Orinoco, que se encuentra en Venezuela. Y el cuarto y último viaje llegó a lo que es el Istmo de Panamá. Sin embargo, algo que no se estudia siempre a plenitud es entender cómo el revuelo que causó el descubrimiento de América. Siempre se cuenta la historia, la anécdota y todo eso. Hay caricaturas, hay películas, hay monitos, hay un montón de cosas, pero nunca se explica eso con eso que es muy importante. Así como en su momento dijimos que la invención de la imprenta generó un revuelo en la producción de libros, en la creación de conocimiento, algo parecido ocurrió, una revolución de la misma magnitud, o incluso más, cuando se descubrió un continente nuevo, un territorio nuevo, que va a haber nuevos habitantes, nuevas rutas comerciales. Imagínense eso. Bueno, el descubrimiento de América no hubiese sido posible nuevamente gracias a ese intercambio cultural y comercial que se dio en Europa con el mundo de Oriente a través de lo que fueron las cruzadas, algo que he venido diciendo ya mucho rato. No se preocupen que esta puede ser una de las últimas veces que lo voy a recalcar con tantas ganas, ¿ya? Se descubrió eso, en ese intercambio cultural llegaron conocimientos de Aristóteles, pero algo que le sirvió más a Cristóbal Colón fueron los conocimientos relacionados con los cartógrafos egipcios que se tenían, por ejemplo, los mapas que tenía el rey Ptolomeo. Estoy hablando del rey Ptolomeo, nosotros lo mencionamos cuando hablamos en el video número 9, porque el rey Ptolomeo era el hermano de Cleopatra, claro, y ahí tuvo un pequeño encontrón con Julio César. Y Julio César, bueno, se apodera de eso en Roma. Se les lleva a Roma esos mapas y también pueden haber llegado ahí, pero después se quedaron en Bizancio, en fin. Ahí puede haber toda una historia de esos mapas, cómo se fueron pasando de mano en mano también. Y cómo también estaban en tierras musulmanas. Bueno, esos mapas de Ptolomeo decían que la Tierra era redonda. Claro, con una dimensión, la esfera del planeta entero era mucho más pequeña de lo que realmente es, porque no se tenía una certeza. Era solamente una estimación, que fueron conocimientos que también tuvieron los griegos en su momento. Esos son los conocimientos que le sirven a Cristóbal Colón para llegar a pensar, bueno, la Tierra es redonda. Una cosa que tampoco se tiene siempre en mente, Colón deseaba llegar a Oriente con sus viajes, a las llamadas Indias específicamente, sin soñar que encontraría un continente nuevo. Él creyó que solamente encontraba las Indias, ¿ya? ¿Sí? Se imagina... Bueno, en realidad es que Colón, a mi juicio, yo creo que solamente pensó en algo bastante lógico que puede sonar para nosotros el día de hoy. Dijo, quiero ir hacia el oriente. Todos van hacia el oriente. Pero si yo voy hacia el occidente, tarde o temprano voy a llegar al oriente. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda.
claro, él sabía que la tierra era redonda. La mayoría de los navegantes creían que era una cosa plana y que en algún momento se acababa y uno caía al espacio, una cosa por el estilo. Pero como él sabía que la tierra era redonda, tarde o temprano si llegaba por el otro lado, igual iba a llegar hacia las tierras orientales. Tengo problemas con la doble R. Sí, claro, eso suena muy lógico. Es como lo que pasa con los vuelos de aviones. Uno, tú has fijado que todos los vuelos de aviones van, cuando quieren ir a China, a Japón, siempre van hacia el oriente, mientras se podrían pegar el viraje desde hacia el occidente y podrían llegar más rápido. ¿Se han fijado en eso? Bueno, resulta que en España los monarcas de ese país eran los reyes católicos, los patrocinadores del viaje de Colón, después de un montón de viajes que se hicieron a raíz del viaje de Colón. Y resulta que ellos llegaron tarde a todos estos viajes. Bueno, después voy a explicar por qué. Porque el año que Colón descubre América es el año en que termina la Reconquista Española. El último bastión de los árabes en la península ibérica, que era el Reino de Granada, por fin cae en sus manos. Nosotros podemos decir lo siguiente. Claro, Cristóbal Colón estaba interesado porque él tenía a lo mejor un sueño, unas visiones de que la Tierra era redonda. La Tierra era redonda. Parece trabalengua la wea. Ya. La Tierra era redonda y... Bueno, era redonda y que quería probarlo. Pero es legítimo preguntarse por qué los reyes, los monarcas, los principados iban a estar interesados en una cosa así. A ellos no les interesaba la ciencia, la astronomía, la cartografía. Lo podrían encontrar interesante, bonita, pero no les servía de nada. Entonces aquí llegamos a lo siguiente. El intercambio comercial está abierto desde los tiempos de las cruzadas, la Guerra Santa. Se abrió con ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que se empezó el tráfico de productos orientales. Algunos de ellos eran la nuez moscada, la canela, la jengibre, puede haber sido porcelana, piedras preciosas, entre otras. Ergo, era un negocio bastante rentable, ¿ya? De modo que quien encontrara rutas de navegación más expeditas, alternativas a las que ya existían, a las del Mediterráneo hacia el oriente, iba a tener facilidad total para llegar a esos nuevos intercambios comerciales, ¿cachai? ¿Por qué no se podía por el Mediterráneo? Porque estaban los turcos otomanos obstruyendo el camino. Acuérdense que aquí ya se tomaron Constantinopla, que ya se habían apoderado de ese extremo oriental del mar Mediterráneo, y eso interrumpía cualquier intercambio comercial entre Europa y lo que era Oriente Medio, los países árabes. Bueno, con esto nos podemos dar cuenta de que lo que planteamos en el video número 22 es una realidad en este momento. Estamos hablando de, podemos decir, finales del siglo XV, principios del XVI. Eso de que la mentalidad está inducida por lo que son los intercambios de bienes a través del dinero, que es la base del capitalismo. ¿Por qué? Porque la actividad comercial es primordial para realizarla. Y eso se hace a través de intercambios, se hace a través de dinero, en fin. Recuerden que el feudalismo, eso no funciona así. El comercio no se había reactivado. Y el bien más preciado no era el dinero, no era el oro. Eran las tierras, con ellas se hacía todo. Otro que hay que tener en mente es que esto se da en los países que de la mayoría de sus costas salen hacia el mar Mediterráneo. ¿Ya? Porque son cercanos a las rutas comerciales de Oriente. Por ello podemos explicar que esto se puede haber dado tanto en Brasil, o sea, Brasil, Portugal, España, incluso puede haber sido en Italia. Pero el problema es que Italia era muy débil porque no era una monarquía fuerte, sólida. Acuérdense que algo de eso mencionamos en el video del Renacimiento, que está muy disgregada en ciudades-estado que cada una tenía su propia forma de gobierno. ¿Ah? Estaba la República de Venecia, estaba la familia Médici en Florencia, estaba el reinado de Nápoles, estaban las dos Sicilias aparte. También tenemos que decir una cosa. Cristóbal Colón, nuestro querido amigo, no es la única persona que está dedicada a navegar y encontrar nuevas rutas. ¿Ustedes creen que si están todos los monarcas, todos los condes, todos los duques que existían
preocupados los que están cerca del Mediterráneo, buscando nuevas rutas comerciales. ¿Ustedes creen que no iba a haber nadie que le... nadie, o sea, con toda esa ambición, no iban a patrocinar a nadie que tuviera ganas de hacerlo? ¿Y ustedes qué creen que el Colón era el único que podía hacerlo? Con todo el intercambio cultural, con toda la cartografía que llegaba allá de Oriente, muchos tenían ese conocimiento, muchos podían emprender esa aventura. Faltaba el patrocinio que estaba garantizado por quienes querían nuevas rutas comerciales. Así funciona. Aquí vamos a dar algunos ejemplos de gente que quería llegar a las Indias. A propósito, se llama las Indias porque así es como se le llamaba a... creo que a la India propiamente tal. Y ahí estaban buscando recursos comerciales, esos recursos que antes mencioné en tierras orientales. Bueno, es una de tantos, pero a veces por eso le llamo Indias, ¿ya? Tenemos el caso de Portugal, que es mucho anterior a España, incluso es más movido todavía. Porque el primero en la lista es Enrique el Navegante, ¿ya? Que luego, que por ejemplo, viene a la llegada de las Islas Madeira, los Azores, el Golfo de Guinea y el Cabo Buena Esperanza, encontrándose con el continente africano. Y si bien es recorrido por toda su costa, no va a ser explorado totalmente hasta el siglo XIX con el imperialismo colonial europeo, producto de la Revolución Industrial, algo de lo cual hablaremos muchísimos videos más. Muchísimos. ¿Ya? Otro ejemplo es Vasco da Gama, que llega a las Indias para tratar de invadir a los nativos, comenzando una práctica que por siglos iba a perdurar: la tráfica de los niggas, usados como esclavos, algo que comienza con el siglo XVI y algo que va a durar más o menos, pongámosle, tres siglos, como tres siglos, una cosa así, por lo menos tres siglos. Después de Colón tenemos los ejemplos de, por el lado de los españoles, que no eran españoles necesariamente, era gente que era patrocinada por los monarcas españoles. Porque Cristóbal Colón no era español, era genovés de Génova. ¿Y Génova dónde queda? En Italia. ¡Perfecto! Ya, bueno, otro caso de esos es Américo Vespucio. Américo Vespucio, sí, tenemos en Santiago una circunvalación que se llama Américo Vespucio. ¿Quién llega a Brasil? En un momento. Y también tiene expediciones por Yucatán. Él no es, digamos, el explorador más forajido, más valeroso, más aperrado, apañador de todos, sino lo interesante de él eran las crónicas que él escribía de sus viajes en el Nuevo Mundo, que fue algo que tuvo mucha... algo que puede haber sido combustible para nuevas generaciones de exploradores y expedicionarios. Incluso información muy valiosa, ¿ya? También llega al Orinoco. Nuevamente, el Orinoco es... creo que es un valle que se encuentra en Venezuela. Ya estamos hablando del norte de Sudamérica. El norte de Sudamérica, ¿cachai? Ya, que bueno. Y en ese lugar donde estaba el Orinoco se funda Venezuela. ¿Saben? A ver, yo no sé si hay venezolanos que ven esto, pero ¿saben qué significa Venezuela? Significa Venecia pequeña. O sea, Venezuela y Venecia pequeña debería ser exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora me pregunto qué pensarán los venezolanos cuando les digamos esto. Conchale, vale, chico. Déjenme contarles que, como cosa aparte, los ingleses, además de estar interesados, o sea, además de estar lejos del mar Mediterráneo, es increíble pensar que también realizan sus propias expediciones. ¿Por qué? Ustedes tienen que pensar que los ingleses se encuentran en lo que hoy día se considera Gran Bretaña. Gran Bretaña es una isla. Y todos los países que se encuentran en islas siempre son marítimos, siempre. Se dedican a la pesca, se dedican a desarrollar sus navegaciones, sus embarcaciones, sean guerreras, sean de exploración, de todo tipo, comerciales, de todo tipo. ¿Ya? Siempre. Y Inglaterra, por eso, Inglaterra, mejor dicho, por eso emprende este rumbo también. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? Un hombre llamado Juan Caboto, que en inglés se diría John Cabot, que así fue conocido este explorador. ¿Ah? Hacia el año 1497
llega a Norteamérica, específicamente a la isla de Terranova. A ver, déjeme pensar un poco. Mira, Colón parte de España, así como en línea recta, hacia el occidente, llega a América y llega como a la altura de Haití y de Cuba. Un poquito más arriba en el mapa están los ingleses. Y ahí partió John Cabot. Y yo asumo que hizo algo parecido. Bueno, yo no sé, puede haber doblado, pero fue más arriba y llegó a lo que es Norteamérica. Yo creo que la cosa era tan simple como ir derechito hacia el oeste, hacia el occidente y listo. Hacia donde se pone el sol. Claro que uno no podría, bueno, un antecedente de esta situación de John Cabot, incluso de Colón, porque si se claro, Colón fue el primero en llegar a América. Uno podría decir, hubo alguien que llegó mucho antes que él, y fue Leif Erikson. No sé si han escuchado esto, pero Leif Erikson era un vikingo, hijo de Erik el Rojo, que llegó a unas islas que el día de hoy se encuentran en lo que es el norte de Canadá. Y eso fue en el siglo XI. ¿Por qué llegó ahí? Resulta que su padre Erik el Rojo llegó a Groenlandia, se apoderó de Groenlandia. Y de ahí parte su hijo Leif Erikson, más hacia el occidente, y ahí llega lo que acabo de mencionar. Y supuestamente hay gente que incluso reconoce que ese fue el primer viaje que se hizo y que llegó a América. Bueno, ahí podemos se podría discutir si realmente llegó a América, porque si llegó a algunas islas que están, porque la parte de arriba está toda desfragmentada en islas, no llegó propiamente al continente, no exploró mucho. Yo tampoco sé qué tanto exploró Leif Erikson esas tierras, no lo sé. Si hay alguien que sepa, por favor que me diga. Pero es interesante dar este dato como algo más para complementar esta información. Bueno, una cosa interesante también sería saber si este Leif Erikson tuvo alguna influencia realmente en Cristóbal Colón y en otros viajeros que fueron contemporáneos a él. Lo interesante también es saber qué tanto fue la influencia de viajeros del siglo XII, XIII, como lo fueron Marco Polo. Marco Polo, Marco Polo, Marco Polo. Bueno, la influencia de los viajes de Marco Polo son increíbles. Yo creo que más de alguien que los debió haber leído en esa época quedó alucinado, y esa también fue una motivación para querer descubrir cosas tan interesantes como las que él pudo encontrar en sus tiempos. Empezamos a hablar de un poco de los efectos que producieron estos viajes. Por un lado, todos estos descubrimientos empezaron a generar conquistas y expediciones militares. Ese es un lado, con el fin de encontrar riquezas, productos exóticos para comercializar, porque además que había. Eso va a ser materia que se va a ver en el próximo video, ¿ya? Todos estos viajes, más los de los portugueses, iban a iluminar la mente de varios. De varios dedicados a las ciencias de astronomía. Tres de ellos: Nicolás Copérnico, Kepler y Galileo. ¿Qué Nicolás? Bueno, el primero, Copérnico, es conocido por plantear la teoría de que el Sol es el centro por el cual giran todos los planetas. Y esta es la famosa teoría heliocéntrica, la cual reemplazó a una anterior en donde supuestamente la Tierra era el centro de todo y todo giraba en torno a ella. Que algo de eso se pudo comprobar, primero porque también tenía conocimientos de que la Tierra era redonda, y que esto se terminó corroborando totalmente con el viaje de Colón a América. Por último, estos viajes permitieron que hubiese una traslado de la concentración económica desde Italia a lo que fue España y Portugal, quedando el paso del Mediterráneo al Oriente totalmente obsoleto, porque estaban los turcos otomanos. Tenemos otro lugar que es por acá, el de acá queda descartado porque están los turcos, fuera.
O sea, España y Portugal se convierten en los estados más poderosos de Europa única y exclusivamente por tener estas rutas hacia América y por tener los poderosos recursos que después se iban a poder acreditar a costa de guerras, de sangre, de pérdidas de hombres, de un montón de problemas, pero lo lograron. Por un momento conservaron eso. ¿Ya? Bueno, con el tiempo, Inglaterra, Francia y Holanda les van a intentar arrebatar esa hegemonía con sus propias expediciones. Razón por la que después se van a escuchar hablar de los famosos corsarios que eran auspiciados por los propios reyes. Un ejemplo claro fue, por ejemplo, Francis Drake, generando más de alguna troleada a las colonias españolas de América, por ejemplo en Chile. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decirles el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse a mi página de Facebook, que es del Historiador Histriónico. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, que es este. Pueden ver en la descripción del video la lista de videos de todo este largo proyecto que se ha hecho por mucho tiempo, por si quieren ver otro tema. Y recuerden que voy a estar subiendo videos 2 veces a la semana, ¿ya? Bueno, voy a tratar. Y cuando no pueda, voy a decirlo en la página. Por eso también es importante que le hagan like. Bueno, eso es todo. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.